Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Claro, como todo lo que ha sucedido con el COVID, no esperábamos, no estábamos listos, preparados para atender esta masa de solicitudes que, como decíamos, son casi 14.000 empresas y más de 200.000 colaboradores. Yo podría entonces, como trabajador, alegar que si no estoy de acuerdo con estas acciones, que sea una causal para que me liquiden con responsabilidad patronal. Ojo, es muy buena pregunta. Si, insisto, si la empresa no cumplió con los requisitos y las solicitudes fueron rechazadas por parte del Ministerio de Trabajo y la empresa presentó el recurso de revocatoria, por ejemplo, y aún así se le rechazó, entonces sí podría el trabajador justamente pedir la terminación del contrato con responsabilidad patronal, o sea, que se le pague la liquidación completa, ¿verdad? Incluyendo el preaviso y la cesantía, que es lo que generalmente, no lo que generalmente, es lo que se da cuando un despido sin responsabilidad patronal, es lo que se elimina de la liquidación, el preaviso y la cesantía. En este caso, si una empresa incumple, entonces el trabajador podría dar por terminada la relación laboral con responsabilidad patronal, pero solamente si de verdad está ante un incumplimiento por parte de la empresa. ¿Qué incumplimientos podrían darse por parte de la empresa, por ejemplo, en el tema de reducción de jornadas? Importante, tengo aquí a la mano la ampliación del plazo que autoriza la reducción de jornadas que aprobó la Asamblea Legislativa el pasado 12 de enero del 2021. Entonces, por ejemplo, incluyó dentro de un transitorio que los patronos no pueden establecer horarios fraccionados a los trabajadores en reducción de jornada. Por ejemplo, digamos, si yo tengo una jornada reducida, en vez de trabajar 8 horas, estoy trabajando 6 horas, entonces que me pongan a trabajar 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde. No se está permitiendo hacer eso. Jornadas, horarios laborales fraccionados no se está permitiendo. Y otra cosa, por ejemplo, es que también era una práctica que estaban incurriendo erróneamente las empresas, es que entonces tenían a los trabajadores con jornada reducida, por ejemplo, trabajando a un 50% del tiempo, digamos que era una jornada de 8 horas, estaba trabajando 4 horas, pero le estaban pagando horas, no alcanzaba con el trabajo. Eso no se está pudiendo. Están pagando horas extra, tienen que reincorporar a la persona con la jornada reducida a la jornada completa. No pueden estar pagándole horas extra. Esa es otra de las, digamos, de los requerimientos que se incorporaron en el transitorio que aprobó la Asamblea Legislativa el 12 de enero, que autoriza una prórroga de 3 meses más que para la reducción de jornadas que vencería el 31 de marzo. Quiero hacer un hincapié en que la suspensión de contratos no hay plazo. ¿Por qué? Porque ya está establecido en el Código de Trabajo. Es decir, siempre y cuando se mantengan las causas de caso fortuito, fuerza mayor, que no haya, por ejemplo, materia prima para llevar a cabo las funciones, que son, digamos, que varios de los incisos que estipula el artículo 72 del Código de Trabajo, siempre se puede aplicar la suspensión de contratos de trabajo. Pero, insisto, la reducción de jornadas de trabajo, que implica una reducción del salario, es de carácter excepcional y por el momento es aplicable por ley hasta el 31 de marzo de este año. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.